Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la fatiga crónica emocional. Bueno, la fatiga crónica en sí se ha considerado un trastorno psicosomático, es decir, se trata de un trastorno físico en el que los procesos psicológicos juegan un papel, claro, muy importante. La fatiga crónica suele acompañarse de otros síntomas que pueden ser dolores musculares, perturbaciones del sueño persistentes, incapacidad definida como la disminución o falta de capacidad para llevar a cabo algunas actividades. De la forma en que suele considerarse normal en el ser humano, me refiero a no poder hacer determinadas actividades laborales, sociales, de ocio. Bueno, esto es debido a la fatiga. Claro, hay fatiga y falta de actividad. Las personas que se sienten fatigadas suelen reducir su actividad física. No obstante, esta falta de actividad, fíjense, a pesar de que no hay actividad, no se elimina o se reduce la fatiga, la persona sigue cansada. Es más, más cansada todavía de lo que estaba, ya sin hacer nada. Sí, porque no puede hacerlo, no tiene la capacidad ya. Esa inactividad... Va a producir alteraciones en la mayoría de los sistemas corporales. Sí, tiene un efecto debilitador. Puede afectar cualquier función del organismo. Aunque destacan, claro, sus efectos sobre los músculos, sobre el corazón y también procesos psicológicos. Veamos a detalle. Entre los efectos debilitadores de la falta de actividad, se van a encontrar los siguientes. Por ejemplo, efectos musculares. Para una reducción de la masa muscular. Una atrofia de las fibras musculares. Una reducción de la fuerza muscular. Real, ¿eh? Así se percibe y así es. Exactamente, aunque la persona diga, voy a ponerle voluntad voy a vencer de buena manera, ¿no? Esta debilidad, esta reducción de la fuerza muscular, la persona pues definitivamente no lo logra. O sigue cansándose más al intentarlo y entonces no sale del círculo vicioso. También tiene efectos cardiovasculares esta situación. Reducción de volumen sanguíneo es un efecto, ¿no? incremento de la tasa cardíaca. Hay una reducción del volumen de, de bombeo cardíaco también. Hay aspectos psicológicos que también pues están presentándose entre los efectos debilitadores de la falta de actividad. ¿Cuáles son los aspectos psicológicos que se hacen presentes? Reducción del deseo de realizar actividad. O sea, no tiene ganas de hacer nada la persona incremento de la sensación de fatiga tras el ejercicio o sea no se recupera la persona ese ejercicio se siente demasiado fatigado pero no se recupera pasan los días y sigue igual muy cansado muy agotado incluso llega la persona a deprimirse sí la fatiga puede hacer que una persona entre en un círculo vicioso en el que la inactividad le reduce el deseo de llevar a cabo cualquier otra actividad, incrementando de este modo la sensación de fatiga. Entonces, ¿qué causa la fatiga emocional? Bueno, es una sensación de debilidad o cansancio extremo. Claro, puede ser física, pero estamos hablando que también puede ser emocional. ¿Cómo se distingue? La fatiga emocional es más perceptible por la mañana y menos agotadora durante el día que la fatiga física. En eso se distingue. Que temprano pues estamos muy cansados, demasiado cansados. A medida que va transcurriendo el día nos vamos sintiendo un poco más aligerados, pero no mucho. Pero eso se distingue cuando es un cansancio ya emocional. ¿El cansancio emocional? ¿Por qué es causado? ¿Cuáles son las razones? Bueno, son constantes sentimientos de ansiedad, de depresión, de estrés. Eso es lo que conduce a una fatiga o agotamiento mental grave. ¿Qué es lo que sucede? Que se ralentizan los pensamientos. Dificulta incluso el pensamiento de uno como ausente. Veamos, analicemos la depresión. ¿Qué es esto no? para poder identificar y poder desactivarla, poder atenderla, poder Resolverla. La depresión es un sentimiento de tristeza profunda, de desesperanza, de inutilidad y ansiedad que dura largos periodos de tiempo, ¿eh? como semanas en lugar de días. Las personas que están deprimidas pueden padecer pensamientos recurrentes de muerte y suicidio, o sea, de autodestrucción experimentan una pérdida de energía, pierden interés en las cosas que antes disfrutaban hacer. Claro, pueden experimentar también un aumento o una disminución del apetito o también del sueño, aumenta y disminuye, de acuerdo a la persona, de acuerdo a la situación por la que esté pasando. El hecho de mantener este tipo de sentimientos durante un largo periodo de tiempo, es lo que causa la fatiga emocional, partiendo de la depresión. Pero también podemos analizar cuando hay ansiedad. La ansiedad sí puede afectar seriamente la vida de una persona. Se presenta como una preocupación constante, una preocupación excesiva. Puede ser sobre lo cotidiano, ¿eh? que normalmente no deberían inducir a tales pensamientos preocupantes. La ansiedad que puede ser para identificar puede ser un miedo o una fobia excesiva, puede ser nerviosismo, puede ser incapacidad para hacer frente a los problemas de relación o a los cambios en el estilo de vida. Viven cada día con, con duda, con preocupación intensa. Claro, eso afecta el funcionamiento diario y como consecuencia la fatiga emocional. Claro, también se presentan síntomas físicos, como cuáles, como tensión muscular, sudoración, náusea, ¿no? malestar estomacal, diarrea, también se presenta diarrea, manos frías y húmedas. Y dificultad para tragar, para pasar los alimentos. Puede partir también de un estrés emocional. Es cuando uno le exige en exceso a la vida, ¿no? O a nosotros mismos el cumplimiento de los plazos. Y luego la agenda la cargamos constantemente, la recargamos. De manera que no hay chance, no hay oportunidad de que uno se relaje o se siente. Eso hace que la persona esté muy estresada. A veces la persona trata de ocultar sus emociones a los demás. También no poder expresar sus emociones puede conducir a una tensión emocional. Hay estrés, ¿no? vinculado a problemas, puede ser en el lugar de trabajo, en las relaciones personales. Bueno, también a cambios importantes en nuestra vida. Pueden ser estos cambios importantes en nuestra vida, puede ser cambiarnos, ¿no? Mudarnos de una ciudad a otra o perder un ser querido. Todo eso puede causar cansancio, fatiga emocional. Es lo que hay que atender. Entrar al detalle para conocer bien de qué se trata el padecimiento y poder atenderlo de manera muy correcta, ¿no? Bien, repasemos. ¿no? La fatiga emocional es un término que se utiliza para describir en la persona un estado de agotamiento mental y emocional. ¿De qué resulta? Pues resulta de una carga excesiva de estrés emocional, ya sea de manera continua o acumulada a lo largo del tiempo. Puede ocurrir como resultado de diversas situaciones y circunstancias como presiones laborales intensas, problemas personales, enfermedades crónicas también, trauma, o incluso la exposición constante a noticias negativas. Cuando experimentamos fatiga emocional, nuestras emociones pueden sentirse abrumadoras y difíciles de manejar. Puede haber una sensación constante de cansancio falta de energía y también desmotivación. Además, la fatiga emocional puede afectar nuestra capacidad para concentrarnos. Puede afectar nuestra capacidad para tomar decisiones. Puede afectar nuestra capacidad para enfrentar las situaciones cotidianas de manera efectiva. Claro. También puede manifestarse Síntomas físicos, personas sufre de dolores de cabeza, esa tensión muscular, problemas digestivos y trastornos del sueño, sí, indudable. Todo esto es importante conocerlo para poder atender bien nuestra nuestro padecimiento, ¿no? Porque hay que hacer una estrategia, ¿no? Hay que abordar en base a lo que estamos nosotros notando, distinguiendo. Es importante tener en cuenta que la fatiga emocional no es algo que debamos de ignorar o tomar a la ligera. ¿eh? Si se experimenta una carga emocional abrumadora durante un periodo prolongado, pues sí es importante de una vez resolverlo, ¿no? Hay que buscar estrategias de afrontamiento saludables. O buscar apoyo emocional si es que uno ya se siente incapaz. No tiene nada de malo. Hay que aprender técnicas para manejar el estrés. Es esencial, ¿no? Cuidar de uno mismo durante este tiempo. Esto implica que le apartemos tiempo, ¿no? Le robemos tiempo a nuestra rutina, a nuestra agenda, para realizar otras actividades que nos brinden placer, que nos brinden relajación. Hay que hacer un ejercicio moderado. Hay que tener prácticas o técnicas, aprenderlas de relajación. Importante mantener una buena alimentación y descansar lo suficiente. También es importante, a veces cuesta trabajo, pero sí es muy importante establecer límites con las tareas que vamos a emprender o que nos quieren endilgar, ¿no? Nos quieren colgar. Es importante aprender a decir no cuando sea necesario, porque de lo contrario, pues se nos siguen acumulando las tareas y es lo que nos está afectando. Bien. Síntomas y signos, importante, ¿no? De aquí nos basamos nosotros para elaborar fórmulas efectivas. Hay un agotamiento constante. La persona se siente cansada de manera persistente. Incluso aunque ya haya descansado, aunque ya haya dormido lo suficiente, hay un agotamiento. Claro, también la persona experimenta una falta de motivación esa pérdida de interés o motivación, incluso en actividades que antes le solían ser placenteras, pero ya cambió. Tiene dificultad para concentrarse, para mantenerse atento, para poder enfocarse en las tareas del día. También incluso cambia su apetito. Puede perderlo, o a veces al revés. Un aumento en la ingesta de alimentos, porque la persona busca un mecanismo de afrontamiento emocional. Piensa que ahí está y se confunde, se complica más la situación. Lo que nos referíamos a problemas del sueño, pues que tiene dificultad la persona para conciliar el sueño. Se despierta durante la noche o tiene un sueño muy inquieto, no descansa. Bien, de esto vamos a estar platicando, vamos al corte y regresamos. Viene que utilizar algunos recursos herbales, elaborar una buena fórmula no para recuperarse el tratamiento quisiéramos que fuera pronto, que fuera breve, que fuera en poquitos días. Sin embargo, pues, ...este tipo de padecimiento se va gestando a través de mucho tiempo, ¿no? de estar en una situación incorrecta en cuanto al equilibrio nervioso. Sin embargo, si sí, el resultado se obtiene, y se obtiene muy bien, porque a veces duramos, no meses, no semanas, a veces hasta años ya cansados, ¿no? Vamos cuesta arriba, vamos con mucha dificultad. Entonces vamos a tomar un tratamiento que tonifique, ¿no? Que fortalezca, que nos equilibre nuevamente, ¿no? Que a veces es lo que tenemos, estamos con dificultad diaria, ¿no? Andamos, como se dice coloquialmente, como zombies. Y esto pues no es correcto porque llega un momento en que pues, el éxito se va alejando, ¿no? Por falta de estar en las condiciones apropiadas. Sí, imagínense los síntomas y los signos. La persona a veces se encuentra con irritabilidad y cambios de humor. si sí se siente irritable. Esos cambios de humor frecuentes o... Esas reacciones emocionales desproporcionadas, exageradas. La persona con este padecimiento tiene una sensación de desesperanza. Se siente muy abrumada. A veces no tiene ni esperanza acerca del futuro. Empieza a elaborar una visión negativa de la vida en general. Se aísla también la persona. Tiene esa tendencia a evitar interacciones sociales. Se retira de actividades sociales, definitivamente. Se siente distanciada de amigos y seres queridos. ¿sí? Se va por ahí, ¿no? Esos síntomas físicos abrumadores: ese dolor de cabeza, esa tensión muscular, esos dolores corporales. Esos problemas digestivos que siempre está mal del estómago. Hay más síntomas, ¿no? Que están relacionados con el estrés. Incluso la persona a la larga, que si no es que antes, experimenta una baja autoestima. ¿Qué es eso? Una baja autoestima. A veces es bueno tener la comprensión de qué significa, ¿no? pues son sentimientos de inutilidad de falta de confianza en uno mismo eso se le llama disminución de autoestima uno no se siente apto no se siente completo no se siente pues dispuesto ¿no a continuar alcanzando metas o persiguiendo sueños definitivamente es lo que pasa y es lo que tenemos que atender, las causas, ¿no? Ya vimos, estrés y bueno, un estrés crónico ya, porque se agotan los recursos emocionales y mentales de una persona. Es lo que lo lleva a una fatiga emocional. Hay que analizar otras cosas como la sobrecarga de responsabilidades. Se siente abrumado por múltiples responsabilidades y demandas. En el trabajo. Pero a veces también sucede en el hogar o en otras áreas de la vida. Eso contribuye a la sobrecarga de responsabilidades, contribuye a la fatiga emocional. A veces ocurre que hay traumas o eventos estresantes. Sí, a veces sucede, ¿no? En infancia, ¿no? Experiencias traumáticas como abuso. O bien puede ser una pérdida de un ser querido accidente o desastre natural eso genera una carga emocional intensa va contribuyendo a que después haya una fatiga emocional A veces uno definitivamente pasa por circunstancias en donde carece de apoyo social no tiene buenas relaciones, hay dificultad para establecer vínculos, ¿no? con otras personas. Y sí tenemos que tener Aliados, ¿no? Decimos aliados. Personas que formen un equipo con nosotros o uno con ellas, pero que tengamos una intención, una meta, una obra en común. Porque de lo contrario, si sí aumenta el estrés y la carga emocional. Eso también nos lleva, ¿a qué? A la fatiga emocional. Hay que ordenar la vida también. Aquí es donde participa mucho el paso. Estilo de vida desequilibrado, con falta de sueño adecuado, con mala alimentación, con falta de ejercicio, con descanso insuficiente, pues afecta negativamente a la salud mental y emocional. ¿Y eso qué? Pues contribuye a la fatiga emocional. A veces la persona tiene expectativas detrás de expectativas poco realistas entonces trata de cumplir con estándares excesivamente altos que sí, a veces no se logra es nada más una intención pero sí nos afecta ¿eh? más realistas no lo que vamos a ubicar como una meta como un horizonte no exagerar porque si no uno pues también se fatiga emocionalmente sin alcanzar el fin a veces tenemos que resolver conflictos interpersonales, relaciones problemáticas, conflictos, situaciones de toxicidad, puede ser en el entorno social. Eso genera un estrés crónico. Claro, contribuye a la fatiga emocional. Y luego, pues a veces se tiene que lidiar con las enfermedades crónicas o bien condiciones de salud debilitantes bueno eso nos lleva a un agotamiento emocional significativo todo eso hay que atender pero por fortuna hay muchos recursos ¿eh? todo es cuestión de irlos conociendo y empleando ir pues sí con una fórmula certera y resolviendo todo esto está con nosotros Rubén Martínez que nos platique más sobre qué podemos utilizar para atender este tipo de situación que a veces parece inmanejable, pero finalmente sí se logra éxito cuando se hace el intento apropiado. Adelante, Roberto, escuchamos, bienvenido, maestro. Gracias por la invitación. Efectivamente, en herbolaria contamos con muchas plantas medicinales para atender este tipo de problemas emocionales. Una planta que es un verdadero tesoro de la herbolaria es el ginseng indio, que atiende con gran éxito el problema de la fatiga crónica. Estado de ausencia de energía, de falta de motivación, producido por una sobrecarga de esfuerzo psíquico. Problema que se acompaña de sueño, baja autoestima. Bueno, hay que solucionar este tipo de problemas a través de esta maravilla de planta, el ginseng indio, que tiene múltiples beneficios para nuestro cuerpo y mente. El ginseng indio es un poderoso aliado natural en el manejo del estrés y la ansiedad. El ginseng indio es una planta medicinal adaptógena que ayuda a nuestro cuerpo a adaptarse y resistir mejor los desafíos de la vida, los problemas de la vida. El ginseng indio tiene propiedades calmantes que reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Los compuestos bioactivos presentes en el ginseng indio nos ponen de buen humor y nos hacen sentir más felices y motivados. Además, el ginseng indio siempre da muy buenos resultados contra el problema de la neurodegeneración, como la demencia senil y el temblor involuntario de las manos que se presenta en el problema del Parkinson. Sus propiedades antioxidantes protegen nuestras células nerviosas, nuestras neuronas. El ginseng indio activa y mejora las funciones cerebrales, potencia muy bien el cerebro, ya que aumenta la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Se puede utilizar bastante para la persona que pues ya tiene mala memoria, tiene que anotar todo en un papel y luego pierde el papel. Por otro lado, el ginseng indio ha sido utilizado por generaciones para aumentar la energía el ginseng indio aumenta la resistencia física y mejora la fuerza en el cuerpo. Esto es especialmente útil para aquellas personas que realizan actividades físicas intensas. El ginseng indio ayuda a la recuperación muscular después de un entrenamiento prolongado. El ginseng indio mejora la calidad del sueño. A veces las personas tienen mucha dificultad para conciliar el sueño. Se levantan con el cuerpo muy adolorido, como si los hubieran golpeado, como si no hubieran descansado. El ginseng indio nos permite levantarnos con mucha vitalidad, con mucha energía, eliminando así el problema del insomnio, combatiendo maravillosamente el problema del insomnio. Además, el ginseng indio fortalece las defensas orgánicas del cuerpo. Se utiliza bastante cuando la persona se enferma constantemente, se enferma recurrentemente, sufre de infecciones recurrentes de las vías respiratorias. En ocasiones puede sufrir infecciones recurrentes de las vías urinarias. Hay que hacer uso del ginseng indio. Otro beneficio muy importante del ginseng indio, sus antioxidantes nos permiten combatir el envejecimiento prematuro de gran uso de gran utilidad para aquellas personas que tienen la piel muy avejentada, que aparentan más edad de la que tienen, para eso es el uso de esta excelente opción natural, el ginseng indio, que combate las arrugas de la cara, nos permite tener una piel más joven, más radiante, más suave. El ginseng indio nos protege del daño producido por los radicales libres que generan envejecimiento no solo en la piel, sino también en los órganos y tejidos del cuerpo. El ginseng indio nos permite protegernos de la radiación ultravioleta del sol, que puede causar mucho daño a nivel del tejido dérmico. Hay que ocupar de manera muy rápida esta joya de la arbolaria que es el ginseng indio. El ginseng indio para aquellas personas que desean tener más fuerza, más vitalidad y más energía. Adelante, maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, que ya estamos aquí, a su disposición, listos para hacer sus fórmulas, elaborar las fórmulas que usted requiera, que usted necesite. Muy importante, de esta manera podemos nosotros atender nuestros padecimientos de forma acertada, de forma propia, con un sistema de medicina tradicional a base de plantas a base de suplementos de manera natural es correcto de inmediato las elaboro si sí, requiero un correo a donde enviarlas para que le lleguen rápido a donde quiere usted que le envíe su fórmula mándeme ese correo y yo a ese correo le voy a mandar su fórmula para que no nos tardemos para que no tenga tardanza en iniciar su tratamiento nuestra fórmula del día la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí en la página usted tenga la fórmula y otras más disponibles, para que pueda incluso reenviar a alguien que necesite una fórmula, a través del sistema puede reenviar a un amigo, la fórmula que, si es que no tiene, la fórmula que puede estar necesitando, o bien puede usted adquirir. Para usted y para los suyos, las fórmulas para que le lleguen directamente hasta su casa puede encargarlas en la tienda en línea para que pues, le llegue con oportunidad en tiempo breve. La ventaja que tiene es que el flete el envío no tiene costo, entonces es muy conveniente. Bien, la página para que usted la visite es voz del ángel de tu salud voz del ángel de tu Bien, puede usted comunicarse también a través de las plataformas sociales. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o para comunicarse por Facebook es el ángel de tu salud México el Ángel de tu Salud México. Y también puede usted escuchar la repetición del programa a las 9 de la noche. Le voy a dar la página para que no se escuche a las 9 de la noche la, con la repetición. www.radiolavoz del, .mx. Www .radio -la -voz -del .mx. Bueno, ahí puede usted escuchar la repetición. Del programa de ahorita. Voy a mencionarle a nuestros patrocinadores, tienda en Viaducto, Ciudad de México, en Viaducto, en la Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217, Colonia Asturias, entre el Viaducto, Río de la Piedad y Ventura, Getena. Anotamos el teléfono 55 57 40 72 51. 55 57 40 72 51 Metro que queda cerca, Metro Estación La Viga. En Pachuca Hidalgo, Centro de Asesoría Volaria en Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses, en los primeros semáforos frente a la gasolinera. Frente a la gasolinera, el teléfono, 771-719-9790. 771-719-9790. Tienda en Ecatepec, Ecatepec, Estado de México. Avenida insurgente número 8 en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales de Manorte y en contra de esquina del Palacio Municipal. Teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda de la Ciudad de México, Centro Histórico, calle 5 de febrero número 48, casi esquina Mezones, calle 5 de febrero número 48, casi esquina Mezones y a una cuadra de la farmacia París. Teléfono anotamos, 55-51-62-51-21. 55-51-62-51-21, metro que queda cerca, Metro Pino Suárez. Tienda en el Zagualcoy, el Estado de México. Calle Glorita de Colón número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución.

Avenida Anillo de Circunvalación número 1016, letra A, Colonia Merced, Valbuena, entre Juan Cuamachi y Adolfo Gurrión, a cuadra y media de la estación de Metro Estación merced y teléfono 55 55 52 0897. 55 55 52 0897. Son nuestros patrocinadores. Bien. Vamos a elaborar ya nuestra fórmula, nuestra fórmula herbal, utilizando la planta que el día de hoy estamos ponderando, el ginseng indio. Bueno, esta fórmula la vamos a enfocar directamente a una de sus propiedades que más le distinguen a la planta. Para la fatiga crónica emocional, es cuando hay debilidad o cansancio extremo. En efectos musculares, pues hay reducción de la masa muscular, atrofia de las fibras musculares, reducción de la fuerza muscular. En el aspecto psicológico, hay reducción del deseo de realizar actividades, incremento de la sensación de fatiga tras el ejercicio, imagínense, depresión. Se ralentizan los pensamientos. Es más, dificulta el poder pensar. Hay sudoración, náusea, malestar estomacal, diarrea. Las manos están frías y húmedas. Hay dificultad para tragar. Bien, entonces vamos a elaborar nuestra fórmula. Para este padecimiento, tal y como se describe. Anotamos, ginseng indio, tira de bolita. Abedul blanco, valeriana blanca, sésamo, cedrón. Nuevamente, ginseng indio, tila de bolita, abedul blanco, valeriana blanca, sésamo, cedrón. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. ¿Sí? Como agua dulce que estará tomando. Ahora suplementos o cápsulas. Hacemos la fórmula: maca peruana con vitamina E, GABA, glucoamilasa con multivitamínico, bromelina con papaína, nuevamente, maca peruana con vitamina E, GABA, glucoamilasa con multivitamínico. Bromelina con papaína. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. El suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune y también ahora, ¿no? tonificar el sistema nervioso para que se fortalezcan bien. Pues es el elixir que contiene Damiana de California. El elixir que contiene Damiana de California y la clave es 1816. Clave 1816 el también la de California. Se toma un vasito dosificador en la mañana de levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Entonces son dos vasitos al día, a levantarse y antes de acostarse y se toma diariamente. Bueno, vamos al cuarto. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría moral a las personas que nos llaman vía telefónica. Lo hacemos con gusto, iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, habla María de las Luz Flores, servidora, doctor. Bueno, te escucho, adelante. Ah, bueno, mire, yo hablo por este motivo. Tengo a mi nieto que es sí. seguido se enferma de los bronquios. Sí. El día de ayer estuvo con mucha temperatura y sangrando de la nariz, eso es seguido. Se lleva con el médico, le mandan tratamiento. Está bien mientras toma el tratamiento y después vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. Es sí. alérgico al medio ambiente. Sí. Pero el problema es que de los bronquios ya tiene como poco más de tres años, que seguido, seguido está y yo no le veo mejoría, doctor. Bueno, vamos sí. a buscar que ya se mejore. Muchas gracias, doctor. ¿Qué edad tiene el menor? El niño tiene siete años. Siete años. Pesa 30 kilos. Sí. Y mide un metro veinticinco centímetros. Bueno, con esto. Sí. Vamos a hacerle su fórmula. Sí, doctor. Con gusto. Le agradezco mucho su atención, doctor. Bueno, tienes que agradecerlo con gusto. Entonces anotamos, utilizamos lo siguiente: utilizamos al bajaque. Tepame. Utilizamos palo azul. Calahuate también. Tarapeni. Flor de ocote. Bien. Vamos a mencionar la fórmula de nuevo. Es albajaque, te pame, palo azul. Calaguate. Tarapeni, flor de ocote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se tiene que tomar después de cada alimento. Suplementos. Utilizamos agar-agar, levadura de cerveza también, aceite de salmón, violeta de Castilla. Bien, fue la siguiente fórmula para él: agar, agar, levadura de cerveza, aceite de salmón, violeta de Castilla. Bien, hay que tomar una cápsula de cada uno antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Mi nombre es Marta Sánchez. Bien, adelante Marta, te escucho. Mire, le comento. Eh deseo una fórmula para mi hijo. ¿Qué edad tiene? Es una personita con retrasos y con motor. De la edad sí. de como de cuatro o cinco meses empezó a convulsionar hasta la edad de ocho años. Estuvo con un tratamiento homeopático y se le retiraron ¿Sí? las convulsiones y de los once años hasta los treinta y siete años no volvió a convulsionar. Sí. su papá y a los dos meses él convulsiona uh -huh. lo, lo llevé al médico y le dieron el valproato de magnesio sí es lo que ha estado tomando este tiempo pero me convulsionó después de esa convulsión que tuvo hace tres años tuvo otra más y ya no lo ya no ha vuelto a tener convulsiones hasta hace y ese día en el que un día en la mañana se despierta y empieza a tener movimientos involuntarios de las manos, los pies, ¿sí? ¿sí? Y, y sus ojos le brincan. Esto le dura alrededor de dos horas. Se le sí. quita y ya no vuelve a tener nada en todo el día. Nada. Está bien. Durante ese tiempo que él tiene estos movimientos Él está consciente Está alerta, me ve pero, Sí entiendo Pero no sé por qué sea esto Le digo son dos horas que está así Y de repente se le quita y ya No vuelve a tener Nada en todo el día Está tranquilo Lo único que sí queda Adormilado Todo el día se la pasa adormitando Todo el día Sí en ratito en el único momento que duerme en un periodo, yo digo que son unas 3 4 horas, es, es en la noche. Y es un sueño muy profundo el que tiene, porque yo luego lo voy a ver, lo muevo y no no despierta. Está en un sueño muy profundo. Pero cuando despierta, tiene estas convulsiones doctor. Bueno, te voy a dar un tratamiento entonces. Sí, mire, le comento que en una ocasión usted dio uno también porque... Eh, que tiene el quinzain el de Brasil, sí, el coral, la melatonina, sí, el ácido glutámico, no te preocupes te voy a dar un especial para él, estuvo muy bien un tiempo porque ahí ya tenía la cosa de hacer ruidos con la boca o de apretar las mandíbulas se le veía como su mandíbula la apretaba y con eso se le quitó totalmente Sí, le voy a dar un especial para él ahora. Vamos anotándolo. Es el azares, aceitilla, choya, noritén, sidro, teotomí también. Lacandón. Entonces vamos a mencionar otra vez. Azares, aceitilla, choya. ...noritén, sidro, otomí, lacandón. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Puede tomarlo después de cada alimento. Vamos ahora con suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos glutamina... ...licopeno, lecitina de soya... Y utilizamos también semilla de uva con colina. Fue lo siguiente, fue glutamina, licopeno, lecitina de soya, semilla de uva con colina. Una de cada una de estas cápsulas antes de cada alimento. Es el tratamiento para él. Me dio gusto atenderte. Bien, pues estamos platicando acerca de esos estados emocionales, ¿no? Cuando la persona tiene decimos esas ideas laberínticas, ¿no? Se pierde. Se le va el tiempo, se cansa, pierde energía, pues, lógico, está la persona muy fatigada. Es muy importante atenderse. Es muy importante pues alejarse de las consecuencias de no atender el padecimiento, porque los síntomas pueden empeorar si no se aborda la fatiga emocional es probable que los síntomas se empeoren con el tiempo. la falta de atención puede llevar a un mayor agotamiento, una dificultad para funcionar en las actividades diarias, sí, una disminución general en la calidad de vida. pueden aparecer problemas de salud física, sí porque la fatiga emocional crónica puede tener un impacto en la salud física. Entonces, vamos a atendernos porque, de lo contrario, pueden aparecer enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño, problemas digestivos, dolores crónicos y, sobre todo, lo que hay que cuidar, ¿no? El sistema inmune, porque se puede debilitar bastante. La persona puede presentar un sistema inmunológico bastante abatido, bastante debilitado. Puede haber problemas de salud mental, en lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay que tratar el padecimiento, se puede empeorar, la depresión, la ansiedad, todo eso, ¿no? Mejor vamos a buscar un tratamiento que no cuesta nada realmente iniciarlo y salir adelante con este tipo de tratamientos que son certeros de la herbolaria. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gracias a Rubén Martínez por su participación. Gracias, Rubén. Gracias. Me despido con una frase de Lucía Exebarria. Dijo así: Quien no sabe compartir carece de emociones. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.